noticia de lo que ha pasado. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? A ver, se descompuso el jugador, sí, ¿no? ¿En medio partido? No, en realidad estaban entrenando. Estaban entrenando en la sede social de Real Santa Cruz y hubo una descompensación después de lanzar un centro. No lanzó un centro, el arquero rival, cuando estaban haciendo algo de fútbol, embolsa el balón, se desploma y ahí empieza todo el periplo. ¿Por qué periplo? Porque fue una muerte que podía haberse... esa era mi pregunta. De pronto, podía haberse prevenido, ¿no? Lo más evitado. No había un doctor. O sea, no puede ser que en un entrenamiento de un equipo profesional no haya un doctor. O sea, que si se fractura no hay nadie que pueda dar una contención. Quien estaba haciendo los primeros auxilios fue la jefe de prensa del club. No. No había una ambulancia, no llamaron ambulancia, o sea, y en el auto de uno de los dirigentes que estaba por ahí lo estaban llevando. Claro, hablar de un desfibrilador es... No hay. Imágenes que se hicieron virales, enseguida lo vamos a ver. Si usted es susceptible, le pedimos por favor no vea esas imágenes porque... claro, porque puede dañar la sensibilidad. Regla, deben tener un desfibrilador en los partidos, ¿sí? Y tiene que ser de propiedad de cada club. No tenían. Pero en el entrenamiento no puede ser que no haya. Ahora, negligencia total. A ver, si es un entrenamiento, ok, los partidos oficiales sí piden una reglamentación, pero mínimamente para un entrenamiento tienes que tener un doctor. Tiene razón, Diego. Un doctor en un entrenamiento de un equipo de primera división, un desfibrilador. ¿Cómo no va a haber? A mí me parece que estamos hablando de lo básico. Es algo básico. No puedo creer que eso pasó. Yo me enteré que había fallecido, pero pensé que había sido una muerte súbita. No me imaginé. Es lo que quieren decir así. Ahora. Hay un informe no oficial, digamos así, que fue muerte súbita, ¿no? Pero... por favor. Estábamos acotejando una descompensación que llevó a convulsión. Claro. Entonces... No, pero a ver, antes de seguir dialogando sobre este trágico tema, vemos el siguiente informe que nos va a poner más en contexto. Gutiérrez aguanta porque sí llega para el tercero. Guillermo Denis Beltrán dice presente. El futbolista colombiano Guillermo Denis Beltrán, que militaba en filas del Real Santa Cruz, murió hoy luego de una descompensación que sufrió en pleno entrenamiento, de la cual no pudo reponerse. A Santa Cruz, Bolivia, por ahora, chévere. Bueno, yo dije, vamos allá a Bolivia, prueba suerte, a ver qué tal. Según reportan desde Santa Cruz, el jugador de 24 años entrenaba con normalidad con Real Santa Cruz, que lo contrató este año, cuando de pronto se desplomó tras sufrir una descompensación, lo que originó que sus compañeros intentaran reanimarlo con desesperación. Inmediatamente se le prestó el auxilio médico correspondiente a Beltrán, por lo que se le trasladó al jugador a una clínica particular, donde se le realizó un intubado que se requería, dada la gravedad, reportan medios cruceños. No obstante, los esfuerzos médicos fueron en vano, el cuerpo no resistió y falleció en la clínica privada, donde llegaron sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes, quienes lamentaron la noticia. La poca experiencia que tenemos, conocemos un poco la posición, bueno, dije, le hago, ¿qué más puede hacer? Pero yo ya estoy diciendo, ahí me van a matar estos centrales de espalda. El colombiano llegó a esta gestión procedente de Rublo Ñu de Paraguay y rápidamente se ganó a la afición, quien tras la salida de Dorni Romero, Jairo Llano y Darlin Reyes esperaba un delantero de garantía, hecho que el joven jugador garantizó en el campo de juego. Si vos venís a nuestro país, tenés que aprender el Spanish. Nosotros no tenemos que aprender inglés, ni francés, ni haitiano, ni nada. Spanish. You habla mierda. No se habla mierda. Negro. Negro, tú. Tratamos de contactarnos, obviamente, con la dirigencia de Real Santa Cruz, pero en este momento están en la Capilla Ardiente, en la sede social, ¿no? Es un poco complicado llegar hasta ese lugar, tomando en cuenta la situación que ha acontecido. Yo no puedo creer que no haya habido un médico. Y si eso es así, si es verdad lo que está diciendo Diego, de que no había un médico y se confirma que no había un médico... Y la que estaba haciendo el trabajo de resucitación era la jefa de prensa, si eso se confirma. Pero era. Bueno, está bien, pero déjame
poner un manto de periodismo serio. Si eso se confirma, es muy grave. Es muy grave y tendría que haber una respuesta implacable de la Federación de Fútbol si esto es así. Ahora, la Federación... Implacable. Sí, la Federación dio una especie de veredicto mencionando que se están haciendo investigaciones al respecto, ¿no? Porque, a ver, más allá de que haya sido un preinfarto o haya sido una situación demasiado complicada, esto habla de negligencia, papá, ¿no? De parte de una institución. Pues estamos hablando... Pero no es pues un partido barrial, un entrenamiento de barrio. Y tampoco es en una cancha prestada, es la cancha del club, la sede del club. No tienen un departamento médico, no tienen primeros auxilios. No tiene un médico, no tiene. El desfibrilador, hasta donde sé, es normativa, pero cualquier actividad deportiva. Es lo que te pidan, que acá los clubes paseños cumplen toditos con esa normativa. ¿No? Tener la ambulancia como mínimo y tener los primeros auxilios, que son imperiosos, ¿no? Ahora no sé si me da el pulgar arriba a la producción para ver el video de lo que mencionaba Diego, de la jefe de prensa, ¿no? Que lo estaba reanimando. Que lo estaba reanimando en el ¿Con qué nombre está? En el auto. Vehículo. A ver si lo podemos observar. Si usted es sensible, le pedimos nuevamente no vea las siguientes imágenes. A ver, un vehículo que era uno de los miembros de la dirigencia, lo tuvieron que llevar a una clínica cercana. Estaban dos clínicas en evaluación, le llevaron a la primera, lo tuvieron que entubar, ingresó en una terapia intensiva. Y usted está viendo cómo lo están tratando de reanimar al jugador casi ya sin signos vitales. Una situación que poderosamente ha llamado la atención porque esto es en plena vía pública, ¿no? Bueno, a ver, una cosa importante. Lo del auto, ok, porque puede ser... Bien. Puede ser que no haya existido el tiempo como para esperar la ambulancia. El auto no dice nada. El auto no dice nada. El tema del doctor, eso es lo serio. Entonces habrá, ojalá que la Federación Boliviana de Fútbol haga una investigación seria, de verdad, esta vez, no como las últimas veces, que haga una investigación seria para llegar hasta el fondo de la cuestión y descubrir si existió algún tipo de negligencia, porque de existir negligencia se está jugando con la vida de los jugadores. Totalmente. Y no puede ser que un club profesional... Con los ingresos que tiene un club profesional, no puede ser posible que no tenga un doctor en un entrenamiento. No puede ser posible. Ahora, pregunto, no sé si ustedes saben de este tema, pero no está bien. La mamá de este jugador está llegando hoy en la noche o de Colombia, ¿no? Mañana por ahí, por el tema de vuelos, y se lo quiere llevar a Colombia. Pero el vicepresidente de Real Santa Cruz dice, no, tiene que quedarse por lo menos 7 días para hacer las investigaciones. Es obligatorio eso por las autoridades. ¿No? Yo sabía que no es tanto así, porque haces un chequeo médico, un análisis forense, la autopsia. Y listo. Pero eso te da a entender que hay una investigación por negligencia, ¿no? O sea, si se va a quedar un periodo largo, por supuesto. Pero eso llama poderosamente la atención. ¿No? Claro, de todas formas hay que saber cuál era el parte médico. No es así nomás. Realmente estamos hablando de un deportista en un club de primera división. Hay muchas cosas que se deben esclarecer. Qué pena que tenga que costar este costo tan alto, que es una vida humana, pero seguramente va a ser un precedente, un punto de inflexión para empezar a tener clubs más serios y de verdad en primera división. No es solo hablar de la cancha, es hablar de condiciones para evitar este tipo de cosas. Sí, porque lo están velando, pero si ya lo están velando, ya tiene la capilla ardiente y todo eso. Sí, que ya han hecho toda la revisión. Yo lo pondría en condicional. Cambiaría la pregunta. ¿Realmente lo hicieron? ¿Lo han hecho? Claro. ¿Quiere decir que ya hicieron la autopsia? Claro. No lo sabemos. Ahora, los accidentes suceden, acontecen y esta situación era terrible. Pero tiene que haber doctor, claro, toda la etapa de prevención, etcétera. podía incluso haber salvado su vida. No, pero me parece que en eso también tenemos que ser serios. Nosotros no podemos y jamás podríamos llegar a una conclusión como, por ejemplo, que hubiese salvado su vida así. Esa no es nuestra función. Correcto. Y no vamos a jugar a la adivinología aquí en el programa. Uh-huh. Lo que se pide es que un club tenga un doctor en caso de que suceda cualquier acontecimiento. Este es un caso extremo, un infarto. Puede ser una fractura,
puede ser un esguince, puede ser lo que sea. Una descompensación. Que por más una leve que parezca al principio, puede complicarse si no tienes un profesional. Puede pasar, pueden suceder tantas cosas. Le puede dar una convulsión a un jugador, lo que sea. Una conmoción, salto, cabezazo, cabeza con cabeza, claro. Listo, ya está. Tiene que estar un doctor ahí, sí. Correcto. No, listo. ¿Qué más? Viene a las 13:30 ya daban a conocer esto mediante las redes sociales. Vemos el comunicado con el cual se dio a entender esta situación. Ese momento estábamos nosotros en cobertura tratando de investigar qué estaba aconteciendo. Y fue así que Real Santa Cruz entonces despide a un gran ser humano, por lo que mencionaban los compañeros, alguien que llegaba a dar alegría a ese plantel que, bueno, estaba atravesando momentos complicados desde lo económico. Yo lo seguía en redes sociales al jugador y quiero quedarme con una frase que él mismo, si la producción me ayuda, es una frase, es un mensaje en Facebook que él escribía. Él era un hombre de mucha fe. Dice: vengo de un lugar donde era difícil salir, donde las probabilidades de ser alguien en la vida era muy difícil. Por eso hoy en día disfruto cada momento como si fuera el último, porque sé que todo tiene un propósito en la vida. Amo el lugar y el momento donde estoy. Sé que lo mejor ya llegará. Con ese mensaje nos queremos quedar, algo que el año pasado había puesto en sus redes sociales. Bien, ¿no? Señor. Bien. Bueno, ya está. Eso continúa, ¿no? Así es la cosa. Vamos a hablar ahora del partido de Bolivia, por favor. De una mala...